¿Tienes lo mío? Sí, lo he traído. Venga. Por cierto, hola a ti también, Joder, hola, qué educado te has vuelto de repente, ¿no? Venga, joder, dámelo. Tronco, macho, no sé si estás colocado o estás gilipollas, tío. ¿Y mi dinero? Bueno, que no tengo ahora las pelas, pero vamos, que te lo voy a conseguir. ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes mi dinero, tío? Me haces venir hasta aquí y no tienes mi dinero. ¿Qué coño te pasa? Joder, que te lo voy a conseguir, coño, que no me dejas hablar, que te lo voy a conseguir. Además, siempre te he pagado, ¿no? Venga, anda, dámelo. Toma, pero no te pases, tío. No quiero responsabilizarme después de lo que pasó. ¿Ya has dicho? Mira, no vuelvas a mencionar eso. Y tranquilito que soy bastante mayorcito para hacer lo que me salga de los cojones. Voy a buscar tu dinero. ¿Qué coño estás haciendo? Digo, ¿qué coño haces? ¿Dónde está el dinero? No me lo puedo creer. Lárgate de mi casa ahora. Me iré cuando consiga el dinero. ¿Dónde lo tienes? Antes lo tenías aquí. ¿Dónde está ahora? No lo vas a encontrar. Lo cambié de sitio porque estoy harta de que me lo quites cada vez que te da la gana. La puta, dime dónde está, te pongo la casa patas arriba. ¿Dónde está? Lo que tienes que hacer es recuperar tu trabajo. Largarte de mi casa y dejarme en paz de una puta vez. No te voy a dar el dinero porque tampoco lo tengo. ¡La mierda que no lo tienes! ¿Dónde está? ¿Eh? Que lo tiene tu novio, ¿no? Tu queridísimo novio. Así que le permites que se gaste el dinero en tragaperras y en putas. ¡Mírate, mamá, mírate! Y tu amigo te pone muy digna, pero con quien realmente deberías no tienes lo que hay que tener. A papá le darías asco. No se te ocurra mencionar a tu padre. ¿Qué te crees? ¿Que estaría muy orgulloso de verte? Ya no te reconozco, digo. Tu vida se fue a la mierda desde que conociste a esa chica. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Pero tú? ¿Ahora qué? ¡Coño, que no! Mamá, no vuelvas a hablar de ella. No vuelvas a hablar de ella. Cállate. Cállate. ¿Qué es lo que piensas? ¿Que eres el único que puede juzgar la vida de los demás? Haz el favor de mirarme. ¡Che, mamá! ¿Que me vas a dar una lección de moral también? ¿Qué? 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 Mira, ¿sabes qué? ¿Qué? Búscate otra yonki. Total, son todas iguales. Y así terminas de destrozar tu vida, si es lo que quieres. Muy bien.